favorite princess. Princess Boom. For today, I'm going to review a vlog about hoy es mi tercera dosis del esquema de vacunación BPH. Today I'm going to get my vaccine of BPH. And I'm so excited, so happy because I'm going to finish this treatment. And well, let's see how it's going. Esta vacuna se la pueden poner pues todas las personas, hayan tenido o no hayan tenido el virus. La vacuna ayuda a limpiar todo el cuerpo, comiéndose como que los restos de otras personas que se han quedado dentro de nosotros, y también ayuda a prevenir el cáncer, limpia el organismo, elimina las verrugas, aunque esas se pueden eliminar con un tratamiento de láser o ya sea cremas especiales que venden en las farmacias. Ayuda a proteger contra este virus y previene pues el cáncer que provoca esta enfermedad, que es de transmisión sexual. Y me parece que también se puede transmitir como de que madre e hijo y así, o sea, o el padre, o sea, quienes hayan estado infectados pueden pasar el virus a sus hijos. I'm sorry, I'm getting up recently, so I'm like So they are three vaccines. I have already two. Today I'm going to put it my last, and I'm so excited and happy. El BPH se contagia igual a través de los besos. Si alguien tiene lesiones o está infectado, puede llegar a transmitir el virus. Se dice que 8 de cada 10 personas lo tiene. Los que tienen una vida sexual activa, y pues también por herencia o así genética. So please be so carefully con qué personas se besan, con qué personas you have sex or something. Igual se puede transmitir en otras partes del cuerpo, no simplemente en las partes íntimas o en la boca o en partes húmedas. También puede ser en la cara, en las manos, en el cuello. Y pues es por esto también que se desarrolla el cáncer, ya que pues este virus comienza a infectar todo el cuerpo. Es difícil saber como que de dónde viene, ya que las lesiones comienzan a aparecer a partir de los 4 meses y puede tardar hasta 10 años en aparecer. Entonces, bueno, esa información es muy importante para mí que ustedes lo sepan, porque yo soy una persona que me gusta mucho cuidar a mi cuerpo, me gusta mucho cuidar a mi mente, mi espíritu. Pues todo. Entonces me importa que ustedes sepan esto para que también puedan prevenirse, cuidarse, y también recordar que el condón no previene esta enfermedad, ya que como es en la piel, el roce hace que pues se pegue, no sé cómo, así. So
Please be so careful. And well, I wasn't sure about recording this video because I think it's a very private thing. I'm going to use it for science, for help you, for help me, for help everyone. If you have a question, you can type it in the comments. Si tienes preguntas, puedes comentarlo. Y les recomiendo mucho que vayan a seguir a Juan Carlos Acosta, sexólogo y ginecólogo. No sé si es también urólogo, pero bueno. I got one puppy. Oh my god. New cosplay and another beautiful thing. I'm so happy. Well, I'm ready to receive my maximum. So I'm so happy, excited today. I'm not wearing my hair extensions. Pero pues vamos a ver. ¿Cómo nos va? Let's go. Llegamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos a una cita de vacuna, 4:30. Hola. Hola. Y pues voy al consultorio 210. ¿Tu residuo de detección fue interna, externa? Ah, viene por tercera vez, pero una de las exactamente, las dos primeras fueron con doctoras, ¿no? Enfermeras, no sé. Ah, ok, bueno. Me presento, yo soy el doctor David de Bonilla. ¿Sale? Entonces, igualmente. Entonces, tu tercera dosis, ¿verdad? Sí, por favor. Okay. Voy por ella. Y es la última, ¿verdad? Aquí no puedo estar, ¿verdad? Sí, adelante. Y es la última. Sí, esperamos. Solamente sería una de refuerzo hasta sería el año, por ejemplo, inicias en agosto 16, por lo que vi en tu historia. Ajá. Ah, ok. Es que todavía no más, ya no serían tres, ya nomás sería una. Ah, ok. Porque había escuchado que si pasaba, creo que 10 años o algo así, tenía que volver a hacer el tratamiento. En ese caso ya, bueno, sí se ha dicho que tiene tres dosis. Un esquema igual completo. Okay. ¿Izquierda o derecha? Pues el que me diga. Voy. Ya sabemos. Pues nos comentaron que la primera dosis. ¿A qué? Que son a los dos, la primera dosis, luego la segunda es a los 2 meses y la tercera es a los 4 meses, porque es conforme se van produciendo los anticuerpos de la inyección o de la vacuna más bien. Y que podemos tener o puedes tener un refuerzo más al año. Entonces serían
4 dosis al año y ya, no es necesario poner al siguiente año otra vez alguna otra dosis. Muy bien, información que cura. Y pues bueno, de la inyección sí duele lo normal. Ay, sí. La primera sí me dolió, la segunda no me dolió y la tercera sí me dolió también. Arde un poco como el liquidito, pero nada que no se pueda soportar. Y pues hacen las pompitas. Ya te lo digo. Ah, sí. 151, por favor. Sí, claro. 17. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Bueno, y pues aquí está mi esquema de vacunación. Ya tengo las 3 vacunas. Y pues todavía estoy pensando si me voy a poner la del refuerzo, que sería la cuarta vacuna. Ay, perdón, es que... Bueno, X, pero pues no sé, sería todavía hasta dentro de un año, que es, bueno, el tiempo que tengo... Sería dentro de 6 meses, que es el tiempo que tengo que esperar para que... sea el año completo desde que empecé con mi primera vacuna. Entonces, pues, tengo un tiempo to thinking about it. So, maybe yes, or perhaps no, I don't know, not sure. But I'm so very excited and I'm protect del BPH y del cáncer y todo eso. Entonces me siento muy feliz. Muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado para poder hacer todo esto. Gracias. Pues ya. Nada más era eso. Que me siento bien, me siento feliz y de verdad yo... Soy una persona que recomiendo la ciencia, las vacunas. I recommend science, vaccines. I think el cuerpo necesita como regenerarse de alguna forma y pues qué mejor que con ciencia. No sé. Entonces, pues, hay que alimentar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. To be happy, to live more, a lot of beautiful things. Please, no yo amo. Bueno, y ya. That's all for this video. Thanks for watching this video. Hope you like it. Hope you enjoy it. Espero que hayas tenido suficiente información. Si necesitas más, puedes comentármelo y yo responderé los comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.